Fitagro, excelencia, innovación. Entre Ríos es desarrollo productivo. Gobierno de Entre Ríos. Fundición Gatti, hierro gris y nodular. Y en este espíritu de nuestro contenido, como siempre regional, una vez más llegamos a la ciudad de Rafaela. En este caso, esta quinta edición del Congreso de Cámaras de Comercio Exterior de nuestro país, que por supuesto aquí hay una respuesta permanente y una continuidad y una identidad plena con el comercio exterior de aquí de Rafaela. Están presentes las cámaras de comercio exterior de todo nuestro país y son 12 los países de nuestro, fundamentalmente de América Latina, que están aquí con el objetivo de interactuar con las empresas de Rafael y de la región. El objetivo de las cámaras siempre es ser intermediarios entre las empresas, ¿no? Traerles tomar las inquietudes y presentarlas a los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, para poder hacer del desarrollo del comercio exterior una política de Estado. En este desafío de ser realmente competitivo, sufrir los derechos de exportación es un factor negativo para poder llevar adelante las condiciones ideales para exportar, comparado con otros países que realmente definen políticas de promoción para el comercio exterior. Bueno, hemos sumado a la situación económica, ¿no? Porque tenemos inflación muy alta, tenemos tasas de interés que son inaccesibles. Por eso, este programa va a ser una oportunidad para poder llevarles a ustedes las voces de lo que aquí se va debatiendo, las oportunidades de desarrollo en el comercio exterior de nuestras economías regionales. Pero esto es tan solo una parte, Martín, hay mucho más. Tenemos la palabra autorizada del fiscal de Estado, el doctor Julio Rodríguez Iñe, de la provincia de Entre Ríos, porque aquí se le va buscando una solución también a esta medida del Poder Judicial, este fallo del Poder Judicial que pone límites para la hora de las pulverizaciones alrededor de las escuelas. Todo esto y mucho más lo vamos a compartir con ustedes en el programa del día de hoy. Pero ahora es momento de hacer una brevísima pausa, muy cortita, y enseguida comenzamos. Nuevo plan Chevrolet, cuota protegida para Onix Joy y Prisma Joy. Ahora las primeras 12 cuotas fijas con entrega asegurada en cuota 3, 6 y 12. Seguro de desempleo bonificado. Y la cuota 1, solo 2.990 pesos. Te lo llevas sí o sí. Coinauto Santa Fe Perná. 1. Innovación a diario. Cooperativa La Agrícola Regional. Desde 1910, con convicción y coraje. Somos parte de tu historia. Barrios y Barrios. Seguridad electrónica profesional. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. BMC. Soluciones en refrigeración industrial. Orgullo rafaelino que se exporta a todo el mundo. Y es importante, ¿no?, que este encuentro un poco no solamente genera las charlas y las disertaciones y también debatir sobre la problemática del comercio exterior. Pero esto, Edmundo, un éxito en esta quinta edición aquí en Rafaela, ¿no? Sí, así es. Ya hace más de 10 años, o se cumplen, mejor dicho, 10 años desde que tuvimos la iniciativa desde la Cámara de Comercio Exterior, que las instituciones de comercio exterior, tanto del país como del exterior, vengan a contarnos sus experiencias y sobre todo a que las empresas conozcan cuáles son las condiciones que van a encontrar al momento de acceder al comercio mundial. Y en esas condiciones tratar de brindarle herramientas para que, bueno, obviamente la participación sea exitosa. Y no cabe una duda que nuestro país necesita y mucho poder exportar y poder ser cada vez más competitivo, lo cual ustedes aprovechan este encuentro también para debatir con las demás cámaras en una federación que están todas agrupadas. Aquí está el país del comercio exterior, se reúne aquí en Rafael. Sí, así es, no solamente cámaras del exterior que nos visitan, sino que también todas las cámaras de comercio exterior del país se dan cita en este congreso
para hace poco, recientemente terminamos la mesa de debate, donde bueno, se presentan las propuestas, la problemática, las necesidades que tiene cada cámara y se trata de gestionar ante quien corresponda la política que debe fundamentalmente promover las exportaciones. Necesitamos que se debatan políticas de largo plazo, de lo que recientemente estábamos hablando, y que no existan tantas marchas y contramarchas en el comercio exterior, porque básicamente es un negocio de largo plazo. Desde el Gobierno Nacional se han anunciado que ha habido, digamos, medidas importantes que han facilitado para que las pymes puedan exportar. ¿A eso se ha concretado realmente? Sí, de hecho ha trabajado mucho el Gobierno Nacional en facilitar la posibilidad de exportar. Mucho en informática se ha trabajado en el Exporta Simple y en otras herramientas como es la facilitación de las importaciones temporales. Pero bueno, realmente hace poco la instauración de los derechos de exportación nuevamente son un peso muy grande y es, notorio que en un país que quiere dinamizar las exportaciones se cobre un impuesto para exportar. Eso hace que en el momento de hacer los números y los costos, las empresas vean una barrera que es de difícil solución. Se trata de mantener el cliente en el exterior y a veces se debe exportar a pérdida. Lo reitero, las exportaciones existen. Yo creo que la exportación, sobre todo con las competencias que encontramos en los mercados internacionales. China es un competidor de todas las empresas industriales que quieran exportar. Y bueno, ellos tienen facilidades para asimilar el comercio exterior muy distintas de las nuestras. Nosotros no pretendemos ser lo mismo, pero por lo menos queremos no tener trabas. Ser cada vez más competitivo. Bueno, Edmundo, felicitaciones porque se ha podido concretar esta quinta edición aquí en Rafael y nosotros vamos a estar todo nuestro programa de aquí, como siempre, apoyando esta gestión desde el primer momento. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias por tu presencia. Desde el Centro Cultural del Viejo Mercado, aquí en la ciudad de Rafaela, sede del quinto Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior, nos vamos a la ciudad de Santa Fe, porque venimos compartiendo con ustedes distintas empresas que han apostado ahora y hace mucho tiempo al desarrollo del Master Plan. Una empresa que hace mucho que apostó a esta parte de la ciudad de Santa Fe es Folder IT. Ellos son especialistas y también apuestan mucho al comercio exterior. Son especialistas en desarrollo de software para todo tipo de empresas adaptado a sus necesidades. Arrancaron en el año 2000, un año, como ustedes saben, un año muy crítico de nuestro país. Sin embargo, de a poco comenzaron primero brindando servicios a un sanatorio, luego instalándose con una simple PC en un garage y hoy son una gran empresa que tienen incluso oficinas en Estados Unidos. Queremos conocer, por supuesto, todos los detalles en esta nota. Nosotros arrancamos en una empresa en Santa Fe, trabajando en la parte de sistemas. Luego de 3, 4, 5 años de haber trabajado fuertemente y haber hecho crecer esa compañía en 60 máquinas con fibra óptica, todo, ya habíamos cumplido un ciclo y hablamos con los directores para irnos y brindarles servicios desde afuera. Convengamos que habían desarrollado el software que les dio la seguridad y hace 25 años era todo un desafío, ¿no? Sí, no había, eran todos los que saben algo de computación de aquella época, eran todos máquinas fósforo verde, digamos, o sea, eran ahora otro estilo. Pero bueno, la verdad es que él era un sanatorio, creció bien y le propusimos atenderlos desde afuera para nosotros poder tomar otros clientes. Claro, era un compromiso de una negociación muy importante porque era que la empresa se achicaba o minimizaba todo en un solo sueldo y había una posibilidad de despegue de desarrollo a otros sectores. Sí, estaba la ilusión nuestra de crecer, la necesidad de crecer y darle seguridad que no le iba a faltar nada. Entonces, desde ahí alquilamos un garage y nos fuimos a atender, que teníamos propuesta de otra gente, entonces empezamos a atender a otra gente y la propuesta hacia ellos fue, nos vamos, que nos fuimos dos, pero que paguen un solo sueldo. Muy bien, y eso fue el motivo, el disparador, digamos. ¿Usted es egresado de la UTN? Yo soy egresado de la UTN, sí. Y también hoy Folder es una empresa, una compañía que está proyectada internacionalmente. Sí. Ahí arrancamos en el año 2000, se conformó la compañía,
año particular para todos los argentinos, claro. Pero bueno, ya nos bautizamos con esa anécdota, esa situación económica. Y empezamos trabajando para empresas locales, Buenos Aires, y después ya saltamos a Europa. Y hoy el 90% de la producción es para Norteamérica, sí. En esta oportunidad de desarrollo de software, ¿en qué se han especializado ustedes? Digamos, lo que hacemos es software services on demand, digamos, on demand, que es a medida. Un traje a medida, digamos. Sí, sí, ese es nuestro core business, digamos. O sea, hay empresas que necesitan puntualmente desarrollar algo, aplicación web, mobile, pero aplicaciones con una arquitectura detrás, no solo una página web. Detrás hay un home banking, tenés un montón de actividades, de procesos, de seguridad, de bases de datos, hay un mundo detrás de una aplicación web y mobile. Entonces, trabajamos para distintas industrias, trabajamos para telecomunicaciones, e-commerce, trabajamos para industrias de nicho y muchos proyectos de innovación tecnológica, que hoy, por ejemplo, lo que más nos están demandando, porque pudimos capacitar a nuestra gente en inteligencia artificial. Y hoy ustedes tienen estos dos pisos aquí en esta torre, dentro del puerto de Santa Fe, con chicos que están a full permanentemente en el desarrollo de software, ¿no? Sí, sí, sí. Todos a full. La mayoría son de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional del Litoral. La verdad es que tenemos una excelente camada y es enorme la cantidad de chicos que están egresando de estas universidades. Y bueno, y tenemos programas de jóvenes profesionales que quizás están en el último año de la carrera, entonces los capacitamos nosotros en esas tecnologías un tiempo y ya luego pasan un proyecto de producción. Y cada vez que me toca ir a Norteamérica y dar a conocer lo que somos, no solamente nosotros como Folder IT, digamos, como compañía, sino creo que es algo inherente a la Argentina o a la región, esa capacidad resolutiva del profesional creo que es invalorable. Además, del compromiso de cumplir con los objetivos, que eso ya tiene que ver más con la empresa, pero la gente tiene una capacidad, un valor agregado que tiene que ver con eso, con la capacidad resolutiva, con el análisis, que no está en otras regiones. El desarrollo de software no tiene límite, ¿no? No tiene límite, la verdad es que no. Es una herramienta, se tiene que ver como una herramienta muy profunda que no terminás de... En permanente evolución. En permanente evolución y cuando terminás de conocer una tecnología, ya está apareciendo otra mejor, de mejor performance y que te abre el campo de acción hacia otros terrenos impensados. Oficinas comerciales en Estados Unidos, ya hay una representación allí, a ustedes les toca viajar permanentemente. Pero ustedes viven aquí en Santa Fe, son Made in santafesino, Made in litoral y con esta vista más que comprometido que en ningún momento. ¿Cómo anda ese corazoncito también como para no volcarse toda la exportación? ¿Hay una posibilidad de tener interrelación con nuestras empresas y que de alguna manera traten económicamente, porque esto de desarrollo es valor dólar, cómo se adapta a esa posibilidad? Sí, bueno, los que somos egresados de universidad, de la universidad, en mi caso de la tecnológica, yo personalmente valoro enormemente lo que es la universidad pública y tengo ese sentimiento de alguna forma corresponder y devolver todo lo que recibí. Y bueno, entonces lo que hacemos es adaptarnos. Sí, claramente hay dos valores, hay un margen de comercialización hacia Norteamérica. Que lo necesitamos, claro. es así porque nosotros tenemos profesionales que de alta valía profesional y de alta valía económica, y me parece perfecto que sea así. Entonces, pero por ahí nos queda en default o nos queda un poquito ausente cómo hacemos para vender nuestros servicios acá. Entonces tenemos, me parece que hay una consideración, hay una consideración hacia el mercado interno y estamos felices con poder acompañar empresas locales en servicios. ¿Y hoy en qué porcentaje el desarrollo de Folder IT a empresas argentinas e internacionales? Hoy estamos en un 90% de la producción hacia afuera, 85% y el resto es local. Bien, es un margen muy, muy pequeño, sí. Pero es bueno seguir comprometido, ¿no? Sí, en realidad lo necesitamos y no tenemos una negativa, vamos creciendo, claro. Y si hay empresas... Todo esto depende mucho de las decisiones de las empresas de crecer en tecnología.
todavía al mercado local le falta entender que hay que la tecnología no es un gasto, es una inversión. Pero eso lo tienen que ver las empresas locales, lo tienen que asimilar y lo tienen que ver como una inversión. Que ya sea para ganar terreno, para ganar, digamos, competitividad, digamos, es un tema que es una decisión estratégica de las propias empresas. Los que nos vienen a convocar, de nuestra parte hacemos todo el esfuerzo para darle la viabilidad económica. Estamos donde el trabajo es noticia. Desde hace mucho tiempo venís escuchando esa frase, así que muchas gracias por abrirnos las puertas de esta gran empresa y felicitaciones por el compromiso de representar el valor agregado, en este caso, Made in Argentina. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a ustedes por tantos años, ¿eh? Permanencia, que no es poco. Muy amable. FIMACO, el mejor comienzo para todos los procesos. Tecnotex Esperanza, fábrica de cintas plásticas y algodón, sogas y cordones para uso industrial, ferretero, gráfico y pesca. Tecnotex. WOR Química. Desarrollo y elaboración de productos químicos para uso doméstico, industria alimenticia y para tambos. Agua Nuestra, de bajo contenido en sodio, purificada con los más altos estándares de calidad, avalado por las sociedades cardiológicas de Entre Ríos y Santa Fe. Agua Nuestra, cuidamos lo puro que hay en vos. Auspicia este bloque Casino Santa Fe, el centro de entretenimiento más importante de la región. Continuamos desde el Complejo Cultural del Viejo Mercado en la ciudad de Rafaela, en donde aquí estamos en una sala dedicada a las mujeres de esta ciudad que han marcado historia por algún aspecto, por su lucha, por su militancia, por su compromiso social. Son mujeres poetas, periodistas, maestras y que tienen aquí su lugar para que todos los que transitemos, en este caso siendo parte del 5º Congreso de Entidades de Comercio Exterior, podamos conocer su trayectoria o algún aspecto de su vida. Desde aquí los invito a viajar a la provincia de Entre Ríos, específicamente en la ciudad de Paraná, porque allí se reunieron el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, el secretario de la producción y los representantes de las entidades agropecuarias. ¿Con qué objetivo? Con seguir dialogando acerca de este fallo judicial que prohíbe la aplicación de fitosanitarios alrededor de las escuelas rurales. Esto ha despertado un gran debate por parte de quienes defienden esta medida y quienes están en contra. Lo cierto es que hay una ley actual que regula la aplicación de fitosanitarios que es del año 1980 y esto requiere una actualización. Compartimos la voz de quienes formaron parte de esta reunión. Que nosotros, por estos días, con las organizaciones interesadas en este tema, estamos, y los organismos también, salud pública, ambiente, estamos trabajando en una nueva norma que fundamente la posición de dar claridad respecto a cuáles son las distancias, y más que las distancias, las condiciones en las que se pueden aplicar los plaguicidas que la ley 6599 regula, sin causar daño a la salud y al ambiente. Entonces, es más materia, bajo mi perspectiva, ¿no? Es más materia de reglamento por parte del Poder Ejecutivo que de ley por parte de la legislatura. No obstante, yo creo que la legislatura también tiene que darse el trabajo de actualizar la ley 6599, que es una ley antigua ya y que a esta altura, con las técnicas nuevas, los nuevos productos, bueno, la nueva realidad en materia de producción agropecuaria, es conveniente reformular. Pero también es cierto que hay una nueva tendencia que es la de las organizaciones ambientales que están planteando con mucha fuerza todo este tema. Un nuevo modelo productivo. Y sí, eso está en debate también y yo creo que eso es lo que motiva este conflicto, que tiene sus
problemas enormes, ¿no? Sobre todo para el productor que tiene un campo pegado a una escuela o al lado de una escuela, campos chicos, pero que a la vez nos moviliza a tener que hacer el trabajo de recorrer escuela por escuela, de verificar cuáles son las condiciones de aplicación, las condiciones de cada escuela. No es lo mismo una escuela que esté en una zona citrícola que una escuela que esté en una zona de producción de soja o de trigo, de maíz o de arroz. Yo particularmente estoy haciendo ese recorrido porque soy un convencido que la aplicación, la correcta aplicación, depende de cada caso en particular. Hay que ir a cada escuela, determinar las condiciones en cada escuela, y los organismos de producción que aplica la ley 6599, más la Secretaría de Salud, más la Secretaría de Ambiente, tienen que tener un compromiso muy fuerte de garantizar que las aplicaciones se realicen en condiciones. De eso se trata. ¿Y usted cree que los jueces, el Poder Judicial, estaría de acuerdo en estas nuevas reglamentaciones? Yo creo que sí, que al Poder Judicial lo que le importa es que el Poder Ejecutivo demuestre que las aplicaciones van a hacerse preservando Correcto. La salud de los alumnos, de los docentes, es decir, de las personas que conviven alrededor de la escuela. Más y yo creo que si nosotros reforzamos esa información que tiene carácter científico e interdisciplinario, confío en que los jueces, obviamente, que la van a validar. Daniel, de esta reunión que acaba de finalizar, de mucho tiempo de debate, intercambio de ideas, buscando la solución, ¿no? Sí, justamente estaba convocada por el secretario Álvaro Gabás y, bueno, la participación de Julio Rodríguez Signe para ver cómo encontrar la solución a este problema, ¿no? Resolvimos, quedamos de acuerdo en que se va a hacer un nuevo decreto que va a reforzar todo lo que quizás no estuvo puesto en el primero y, bueno, compartimos de que esa sería la manera más rápida sin dejar de pensar en una ley de como era la de fitosanitarios que se tiene que trabajar a más tardar en, no puede pasar de este año, ¿no? La cuestión pasa de que ahora tenemos que resolverlo rápidamente por la época de siembra y, bueno, y todas las otras actividades, como decimos siempre, no es solamente agricultura, la tambera, la de ganadera, todas estas que también requieren de las aplicaciones y del uso de los fitosanitarios y que el tiempo apremia, ¿no? Porque lo que no se hace ahora, después hay que esperar 6 meses en hacerlo. Así que los productores están un poco inquietos. Y bueno, nosotros, como siempre decimos, somos los más interesados en cuidar la salud porque es nuestra gente la que vive ahí y contra eso nunca vamos a ir. Así que trabajemos juntos en lo que sea decreto para solucionar rápidamente y en la ley también a disposición para lo que sea necesario. No solamente tener en cuenta la jurisdicción, el área de influencia de las escuelas en todo el área productiva, sino también las áreas periurbanas, por ejemplo, que también tienen una incidencia en la producción. Sí, básicamente. Queremos que se esclarezcan todas las dudas y, bueno, el tema de las escuelas nos afecta particularmente porque somos defensores del arraigo y de que la gente siga viviendo en el interior. Entre Ríos, como siempre digo, tiene todavía un 14-15% de población en ámbitos rurales y queremos que eso siga así, lo queremos así mantener. Y para eso tenemos que demostrarles a todos de que el uso de los fitosanitarios de manera correcta, con las buenas prácticas, no causa daño en la salud de la población. Este debate, sin lugar a dudas, ha despertado muchas preguntas, como por ejemplo, si un suelo al que no se le puede aplicar agroquímicos se convierte necesariamente en un suelo improductivo en el que no se puede llevar adelante distintas actividades agropecuarias. ¿Es posible conformar un modelo productivo diferente al que tenemos ahora? Estos son los temas que no de ahora, sino hace mucho tiempo viene trabajando el INTA. Estuvimos en el experimental de la ciudad de Paraná y esto decían los especialistas. Lo que realizamos es probar distintos cultivos y cuál compite mejor que otro, digamos. En este sentido, vemos que las gramíneas son las más competitivas
y dentro de ellas se destacan aquellas que además de producir más en nuestros ambientes, tienen efectos alelopáticos, como por ejemplo la avena, el centeno, entre otras. Y bueno, el ryegrass es una de las especies que compite mucho por la gran capacidad competitiva que tiene también. Hay diferentes momentos, ¿no?, en los cuales compite. Al inicio de implantación, las gramíneas son las que más compiten, pero posteriormente en primavera, las leguminosas también. Entonces, uno cuando realiza la evaluación de la capacidad competitiva en el momento de supresión, todas tienen un buen comportamiento. El momento de supresión es el momento de quemado de estos cultivos cuando se los suprime para hacer el cultivo posterior. Que hay ciertos momentos que lo hemos definido, digamos, en función de en términos de balance hídrico. Esto ha venido estudiando el grupo hace varios años y que, por ejemplo, como antecesor de soja, nosotros recomendamos que los cultivos de cobertura sean suprimidos a fines de septiembre, principios de octubre, y bueno, para un maíz tardío sería aproximadamente un mes posterior. En ese momento, las evaluaciones que estamos realizando, la mayoría de los cultivos se comporta muy bien, pero cuando uno mezcla con gramínea, eso compite mejor, digamos, con respecto a las malezas. Sobre todo para la instalación del cultivo y cuando uno trata de reducir el uso de agroquímicos desde el inicio, digamos. Fundición Gatti, hierro gris y nodular, 70 años de trabajo y compromiso con la calidad, hoy con la más alta tecnología, bajo normas internacionales. Tacural, el sabor del fiambre casero. Wiener, el mejor clima siempre. Para instalaciones de agua, cloaca y gas, Hidroplast. Bombas, artículos para piscinas y riego. Francia 3020 y Blas Parera 6498. Santa Fe, www.hidroplast.net. De Laval, contribuimos al progreso de la producción lechera. Distribuidor oficial en Esperanza, González y Del Vino. Y en los últimos tiempos, felizmente, nos tenemos que ir acostumbrando a las alternativas de producción en nuestro país. Y hablar de sustentabilidad es volver a echarle una mirada al ovino. Estamos aquí en el INTA Paraná, Mariano Ferreira. Entre Ríos fue un representativo más que importante, junto con Provincia de Buenos Aires. Hace muchos años atrás, digamos, lideraban la producción ovina en el país, ¿no? Exactamente. Entre Ríos, junto con Buenos Aires, en el siglo XIX fueron los principales productores ovinos del país, sobre todo laneros. Se hacía toda la producción ovina en el sur de la provincia de Entre Ríos, con lo cual uno estima que había aproximadamente entre 9 y 10 millones de ovinos en la provincia. Muy bien. Que hoy casi es el stock nacional. A nivel nacional. Mariano, y vos viniste del INTA Rafaela con un objetivo bien claro: hacer este modelo demostrativo aquí de la producción ovina en el INTA Paraná, con un objetivo bien claro, que hoy está superándote la demanda, ¿no? Sí, la demanda hoy desde el sector ovino es mayor, o sea que ha superado las expectativas. Los productores ovinos que ya existían están demandando, digamos, un apoyo técnico para mejorar sus planteles. Y hay un montón de nuevos productores interesados en iniciarse en la producción ovina. ¿Y la experiencia de ustedes con este tipo de raza, qué característica tiene? Bueno, nosotros elegimos una raza carnicera para apuntar a la producción de carne de ovina. En este caso nosotros elegimos la raza Texel, que es una raza doble propósito, principalmente carnicera. Es una raza que tiene una característica que son prolíficas. Lo que se estima es, seguro es un cordero al año, pero tiene un alto porcentaje de madres melliceras, que claro, eso es lo que hay que potenciar en un planteo, claro, de carne.
Le da un valor agregado. Le da un valor agregado. En vez de un cordero, la madre mellizera da dos. Son de menor peso al nacimiento, pero después se nivelan, a medida que van creciendo los corderos, se nivelan. Y son corderos magros, que dan unos corderos pesados, que es la dirección hacia donde vamos. Se apunta, digamos, a aumentar los kilos de carne, entonces bien, vamos hacia un cordero pesado que pesa la res limpia entre 20 y 25 kilos. Ese cordero se destinaría a cortes para colocar, claro, en las carnicerías. Claro, porque tradicionalmente en la Argentina, cuando vamos a la carnicería o a fin de año nos acordamos que existe el cordero, la alternativa es un cordero entero o la mitad del cordero, depende de los comensales. El trozado, digamos, es muy raro que se esté ofreciendo hoy, y ese es el objetivo principal, ¿no? Ese es el objetivo principal, o sea, que el ama de casa pueda, o a mí en particular, me encantaría poder ir a la carnicería y comprar chuletas de cordero. Correcto. Y durante la semana... solo el cuarto trasero. O solo el cuarto trasero, distintos cortes. Hoy en día ya hay muchos cortes. Mariano, la decadencia del sector ovino a nivel país, a nivel mundial, fue por el reemplazo por la fibra sintética. ¿No es cierto? La fibra natural de la lana con todas sus virtudes. Hoy este tipo de alternativa de doble propósito, ¿la lana se puede aprovechar en el mercado? Bueno, eso venía muy mal el mercado de lana y en este año ha vuelto, digamos, a ser interesante la propuesta. Bien. Se han pagado en el mercado de aproximadamente 2,75 dólares a 7 dólares el kilo de lana, digamos, fina, de buena calidad, sí, sí, lo cual vuelve a ser atractivo. Pero bueno, es un mercado que no se maneja acá, es un mercado internacional. Entonces, bueno, nosotros con esto apuntamos al abastecimiento interno. Correcto. A pesar de que las demandas externas por carne ovina son enormes, que no podemos llegar a cubrirlas desde ya, porque no hemos llegado a abastecer ni siquiera las localidades, las principales localidades nuestras. ¿Cuál es el módulo que ustedes tienen aquí y que tratan de transmitirlo como una alternativa de producción rentable de la producción ovina? Bueno, nosotros acá en el INTA instalamos el módulo demostrativo ovino, que ese es el nombre formal, que la idea es poder generar datos, ya sea de producción, de consumo, de evaluación del pasto natural, porque están a base de pasto natural. Totalmente sustentable. Totalmente sustentable, digamos. O sea, no, hasta ahora no se ha intervenido. Nosotros acá en el INTA formamos un equipo técnico con ingenieros de cada especialidad. Entonces, esos ingenieros van evaluando cada cuestión de su especialidad y van generando datos. Nosotros tenemos recién un año de vida del módulo, así que estamos recién procesando los primeros datos, que ha sido una experiencia más que nada para nosotros. ¿Cuál es la unidad de superficie que se maneja en el sector ovino? Bueno, acá nosotros tenemos en el primer año 7 hectáreas y pensamos agrandarnos a 8 hectáreas más. ¿Qué cantidad de ovejas en esas 7 hectáreas? Aproximadamente pensamos tener 120 madres, que es una alta carga por hectárea, pero nosotros pensamos hacer suplementación. Y recría de corderos, el cordero pesado, correcto, y recría de madres. O sea, no pensamos, digamos, mandar todas las hembras a frigorífico, porque pensamos en venderlas a productores para que puedan tener majadas de raza Texel. Hoy en la Argentina se consume apenas 1,2 kilos por habitante por año. Para desarrollar esta alternativa productiva, consumir o aumentar el hábito de consumo de los argentinos, tenemos una limitante, es el desposte, ¿no es cierto? La industria frigorífica, ¿cómo atiende esta demanda? ¿Qué están haciendo ustedes para esa limitante? Bueno, eso es una gran limitante que hasta el día de hoy existe, porque los frigoríficos en general están habilitados para la faena ovina, claro, pero el frigorífico tiene que suspender la faena bovina para atender ese día la faena ovina. Entonces, no está organizado el sector ovino como para meter en un día de faena 200 corderos pesados. Claro. Entonces, es una cuestión económica. No le conviene al frigorífico, digamos, faenar. Lo que se está haciendo y trabajando desde la ley ovina nacional, en este caso la provincia de Entre Ríos, en apoyar a la finalización de la estructura de un frigorífico en Mansilla. Exclusivamente de ovinos. Exclusivamente de ovinos. El frigorífico en Mansilla
con este aporte que le da la ley ovina, teóricamente este año termina las instalaciones y empieza a funcionar a fin de año. Hay otro proyecto de la provincia que es habilitar a las escuelas agrotécnicas que tienen mataderos para faenar, que los productores, digamos, vecinos puedan faenar ahí. Sí, cumplir con las condiciones sanitarias indispensables a la hora de llegar con este producto al consumo directo, ¿no? Por supuesto, siempre uno tiene que pensar finalmente que tiene que cuidar la salud, digamos, de la gente. Al hablar de las limitantes también en las zonas periurbanas, con estas limitaciones de la aplicación de fitosanitarios, todo esto, la alternativa de la producción ovina puede ser una manera de considerarlo como viable, ¿no? Por supuesto, esto es una alternativa para la gente que vive en la periferia de las ciudades, puede tener pequeños módulos ovinos y abastecer de carne a la región, digamos. Esto es una alternativa altamente ecológica, por decirlo de una manera, porque no genera contaminación en el ambiente y son animales muy dóciles y son amigables con el ambiente. Y también el manejo de la esquila correspondiente con un mercado internacional que demanda este tipo de fibra. Seguro, seguro, por supuesto. Bueno, Mariano, un gustazo. Bueno. Y seguramente hay muchos productores, muchas familias que están buscando esta alternativa en aquellos establecimientos de poca superficie que no tienen la ecuación necesaria para hacer rentable la actividad agrícola o la actividad ganadera. Piensen en la sustentabilidad, ese es el término que debemos tomar conciencia todos los argentinos, ¿no? Exactamente, la sustentabilidad hoy es pensar un poco a mediano y largo plazo. Exacto. Y con este sistema uno se asegura, digamos, tener un ingreso adicional a su producción, ya sea en un campo grande o pequeño. Metalúrgica Andrea. Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas con sistema alma llena. Metalúrgica Andrea. Más de 40 años nos avalan. OIRSA GNC. Seguridad y garantía con equipos de sexta generación. Río Salado. Presente en cada proyecto de obras llave en mano. Movimiento y preparación de suelos. Hormigón elaborado para naves industriales y accesos de circulación. Hoy, desde Santa Fe, diariamente, en una gran región hacia Rosario y Buenos Aires, usted puede seguir su carga por internet. A los hermanos Pocha no les importa que los carguen. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. En la regionalización de nuestro trabajo periodístico, ahora viajamos desde Rafaela hacia la ciudad de Paraná, porque allí estuvimos en diálogo con el actual vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, Adán Ball, quien es además candidato a intendente por la ciudad de Paraná. Él se reunió con directivos de la Universidad Nacional de Entre Ríos, quienes lo convocaron para poder dialogar acerca de las preocupaciones que hoy tiene la universidad pública y de qué manera se puede trabajar en conjunto, en tanto su función como vicegobernador y con la posibilidad de que en su momento sea a cargo de la ciudad de Paraná. Las principales preocupaciones es acerca de la capacitación que tiene el personal municipal y también acerca de cómo los jóvenes pueden vincularse en su formación en las universidades con el mercado laboral. Recién hemos terminado una reunión con la Universidad de Entre Ríos, con las distintas facultades. Y bueno, esa es la visión que tenemos. Las personas, lo primero que piden en el municipio es eficacia, ni siquiera eficiencia, al menos eficacia en la prestación de los servicios básicos, pero la visión que tiene que tener un municipio es muchísimo más amplia, tiene que involucrarse en seguridad, en educación, en salud, y bueno, sobre eso es importante para nosotros apelar al conocimiento de las universidades y un poco la reunión de hoy versó sobre eso, ¿no? La necesidad y el compromiso de trabajar en conjunto durante los próximos 4 años para hacer de nuestra ciudad un mejor lugar donde vivir. Claro, escuchar a los profesionales en sus diferentes áreas que aporten lo suyo, pero también el desafío
de capacitar al personal municipal para responder a esos proyectos que debemos profesionalizar. Así es. A lo largo de los años se han perdido muchos cuadros medios en la municipalidad, la profesionalización, y bueno, los grandes desafíos necesitan gente capacitada. Por lo tanto, hay que trabajar permanentemente en la capacitación de todos los recursos humanos del municipio. Algunos para que terminen su secundaria y otros, obviamente, para que vayan formándose técnicamente en los nuevos desafíos. Y reitero, para eso la universidad es fundamental. Y aquí se habló también de la necesidad de que nuestros jóvenes que se van capacitando en distintas carreras universitarias y tecnicaturas queden brindando su aporte profesional en la ciudad, para lo cual hay una interacción permanente o debe ejecutarse una interacción con el sector privado, con el sector de las entidades intermedias, para lo cual Parque Industrial de Paraná, por ejemplo, los ha escuchado usted. Así es imprescindible que desde el municipio se articule, ¿no? Entre las casas de altos estudios, también los colegios secundarios, las escuelas técnicas y el sector productivo, el sector industrial. Hay que buscar la forma de que estos chicos vayan inmediatamente interactuando y que este conocimiento que adquieren en la universidad, en la escuela, le permita rápidamente integrarse con el mundo laboral. Y en eso creo que el municipio tiene un rol fundamental. Es un poco también uno de los temas que hemos hablado y coincide plenamente con lo que yo he hablado con los industriales, ¿no? La necesidad de orientar permanentemente la educación a las posibilidades reales de trabajo y, bueno, articular justamente para generar oportunidades para que estos chicos que vienen y que estudian en la ciudad de Paraná definitivamente quedan en la zona, trabajen de lo que han estudiado y que esto sea un círculo virtuoso. En la medida que nosotros podamos articular esto entre el sector productivo, el sector industrial y las casas de conocimiento, seguramente vamos a tener mejores resultados. Aquí tenemos una breve reseña histórica de lo que supo ser este lugar donde estamos actualmente. Comenzó siendo un mercado, los conocidos antiguos mercados de productos regionales, luego una terminal de ómnibus y luego empezó todo el proceso de recuperación para lo que es hoy, un complejo cultural en donde recibe distintos eventos como el que estamos disfrutando hoy, el CSX en su quinta edición. Ahora volvemos a la ciudad de Paraná porque allí participamos de una nueva edición de IDERA, Infraestructura y Datos Espaciales de la República Argentina. Allí estuvimos en diálogo con Paula Armándola, como representante del Colegio de Corredores Públicos e Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos, porque ellos siguen trabajando fuertemente en el proyecto Entre Ríos, Entre Arroyos. Un aspecto muy importante que también tiene que ver con el desarrollo urbano de la ciudad de Paraná y de toda la provincia. En estas jornadas el lema es la tecnología e infraestructura de datos espaciales para el desarrollo sostenible, y esto es sin duda la herramienta que nos permite geoposicionar toda la información que hay en el territorio y poder identificar estas maravillosas unidades territoriales de planificación que son las microcuencas que tiene Entre Ríos. Poder planificar es una herramienta para disminuir riesgos, riesgos de inundaciones, riesgos de sequías, riesgos a la salud de los que habitamos el territorio, disminuir costos porque nos permite realmente saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y al disminuir los riesgos estamos disminuyendo los costos porque cada cosa que se emprende en el territorio tiene realmente una inversión monetaria detrás, que esto es muy importante para poder optimizar los recursos de todas las personas. Y llegar a las próximas autoridades o responsables de áreas que a la hora de planificar tengan en cuenta la propuesta Entre Ríos, Entre Arroyos. Sí, la idea es que esto pueda llegar a ser una política de Estado apartidaria, que pueda llegar a ser tomado por todos los habitantes del territorio, porque somos todos los que nos beneficiamos y los que nos perjudicamos con la planificación territorial. Y sí o sí, esto es solamente una herramienta, tiene que tener una ideología y unos principios en la toma de decisiones que estén relacionados directamente a la sustentabilidad. Datos científicos y estadísticos, y aquí están todos los profesionales al servicio justamente de algo que en nuestro país no es muy común, contar con el relevamiento estadístico y los conocimientos correspondientes para planificar a mediano y largo plazo. Sí, saber lo que tenemos, cómo lo tenemos, nos va a permitir saber cuál es la brecha hacia dónde queremos llegar. Y una vez que sabemos a dónde queremos llegar, podemos realmente delinear las estrategias para poder lograrlo.
Es un avance, ¿no?, que Entre Ríos Entre Arroyos esté incluido en esta serie de charlas y disertaciones, que se lo hayan tenido en cuenta. Es un avance, y también Entre Ríos Entre Arroyos responde plenamente a las consignas, que es el desarrollo sustentable, como así también responde a que es un beneficio, un modelo de aplicación teórico, que esta herramienta nos permite poder materializarlo y llevarlo a cabo, dado que nos permite identificar las unidades de planificación y poder tener información para gestionar mejor a través de las microrregiones. Es decir, que el compromiso no solamente pase por los profesionales de corredores inmobiliarios de toda la provincia, sino también hoy estamos trasladando este compromiso a los demás estamentos profesionales. Sí, y es la única manera de que el desarrollo sostenible se haga realidad, es que todos juntos vayamos atrás de estos 17 objetivos que establece la ONU, que ponen realmente, invierten los principios, porque incluyen al concepto de desarrollo todo lo que es ambiente y sociedad, y esto es realmente el desafío que tenemos que encarar como sociedad todos juntos. Insuga Sociedad Anónima, una empresa del rubro alimenticio dedicada a la elaboración de margarinas y grasas bovinas refinadas. Insuga, calidad desde el principio. Nutrisan, vanguardia en producción porcina. La mejor defensa para su ganado es un buen ataque. Llegó Ivermectina Duplex, la combinación de ivermectina y levamisol que controla parásitos internos y externos de bovinos y ovinos. Ivermectina Duplex, otro producto de Over. SICA, Metalúrgica Argentina. SICA, en la cadena de energía. Aucan, concesionario oficial Nissan en Santa Fe. Y ahora también sobre Ruta 34 en Rafaela. Desde Rafaela nos vamos al Parque Industrial de Sauce Viejo, porque allí visitamos la planta de Spidagro, una empresa de hace muchos años comprometido con la sustentabilidad agropecuaria y siempre desarrollando productos que se amolden a las necesidades actuales. Ellos celebraron allí en la planta industrial e invitaron a todos sus distribuidores y también los pilotos del turismo carretera, que son acompañados por esta firma, a recorrer la empresa, a conocer las instalaciones, y nosotros estuvimos allí presentes. Estamos disfrutando de una magnífica jornada con todo, entre todos los amigos, pilotos, dirigentes, así que realmente nos sentimos muy felices de estar aquí. Y descubrir qué hay detrás de un simple logo que se ve representado en la trompa de los vehículos, como el de Agustín Canapino, Fontanita. ¿Qué hay detrás de Spidagro? Que ustedes lo están descubriendo también. Una gran empresa, una empresa que ha apostado al desarrollo, una empresa que es argentina, una empresa que exporta, una empresa que todos debemos de defender, porque estas son la clase de empresas que dan mano de obra, son la clase de empresas que traen divisas al país. Y bueno, yo no soy gobernante, pero espero que los gobernantes estén ayudando a todas las empresas, y en especial a la de Víctor, ¿no es cierto? Porque yo sé el tremendo esfuerzo que hacen. Esta es una empresa pujante en constante desarrollo. Víctor, es una satisfacción todos los elogios que te brinda nada menos que el presidente de la Asociación de Turismo Carretera. Sin duda que es así. Nosotros siempre comprometidos. Agradecerle por las palabras, el elogio. Sí, somos una empresa, gracias, joven, con 15 años de vida. Y que bueno, en esos 15 años de vida hemos no solamente tratado de consolidar un mercado local, sino hoy estamos casi en 6 países. Casi digo porque, bueno, estamos, si Dios quiere, muy prontito. Trámites de por medio, ¿no? 5 países más, que eso va a ser para nosotros realmente un logro muy importante, desembarcar en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Centroamérica. Y bueno, y ya hay algo de productos en Europa, haciendo ensayo y desarrollo. O sea, una empresa que tiene siempre una misión y visión muy clara, es aportar soluciones integrales para el agro,
no solo local, sino el agro a nivel global. Y en eso estamos trabajando y trabajando en un nuevo proyecto muy importante, que es la parte de acción mecánica. Por eso siempre hacemos hincapié en el tema mecánico, que esto es un vehículo, pero que además hay una parte mecánica que es la que te dice, che, ¿cómo controlamos la deriva para que los medioambientalistas estén dentro de lo que significa que el producto tiene que estar dentro de una distancia creíble y no algo que queremos prohibir sin saber, por desconocimiento? Yo digo que el conocimiento es clave y para eso estamos armando un proyecto muy ambicioso de túneles de viento. Pronto ya lo van a ver, porque es un desafío no solamente para Argentina, que es donde vamos a hacer pie, sino para todo el resto del mundo. Estamos compartiendo esta jornada con los amigos de la CTC y, por supuesto, cómo no recordar a mi querido padre Martín Bustamante, el pollo parrillero, que lo conocían ustedes cuando esas jornadas históricas del turismo carretera. Gracias por permitirnos compartir con los colegas de Fox y todo esto que transmite internacionalmente también la gran pasión del turismo carretera. Felicitaciones. Gracias y gracias a ustedes por estar siempre con nosotros, siempre con el turismo de carretera. Recordamos mucho a su padre porque era un pleno hombre de turismo de carretera. Hablar de excelencia, hablar de innovación, es hablar también del número uno del turismo de carretera con la industria automotriz y todo cuánto se trabaja detrás del auto. Y Speed Agro es como que te va apoyando permanentemente y es una inspiración también para vos. Sin dudas, Speed Agro es número uno en su rubro y obviamente exige que lo mismo seamos nosotros. Estamos ya desde 2009, muchos años juntos. Los tres campeonatos que hemos ganado lo hemos ganado con Speed Agro como principal sponsor. Así que un gran orgullo y un gran honor poder representar a la compañía de Víctor Escalas. Como al mismo tiempo, un eterno agradecimiento porque ha confiado en nosotros desde el primer día y siempre nos acompañó. Contento, ¿no? Con esto que nos permite ver los pilotos de cerca, ¿no? Sí, bueno, una linda experiencia. Víctor siempre tiene esas cuestiones que va pasando algunas líneas y, bueno, siempre innovando, como dice su eslogan, ¿no? Y, bueno, lindo, es una linda experiencia estar cerca de, bueno, de, en este caso de Agustín Canapino, el último campeón de turismo carretera. Y, bueno, la verdad que yo no lo conocía, tipo pibe bárbaro, así exacto, que sí, muy contento. ¿Estás representando a Speed Agro en la zona María Juana? Sí, nosotros somos distribuidores en la zona de María Juana de hace muchos años, desde que empezó Speed Agro y bueno. Pero la satisfacción, el balance en cada campaña agrícola es muy importante porque los productores ya van reconociendo este coadyuvante como un verdadero aliado, ¿no? Sí, bueno, una época que en este segmento, digamos, de los coadyuvantes había mucha variabilidad. Y bueno, Víctor se metió de lleno en ese tema y logró esta clase de producto que realmente pegó muy fuerte porque, bueno, como cada cosa que hace Víctor lo hace con tanta pasión y con tanta seriedad que logró, bueno, muy buenos resultados en todos sus productos. Imaginariamente estamos en la línea alargada junto al número uno de Agustín Canapino. Esto es, tiene relación directa porque estamos con el número uno también de los coadyuvantes, ¿no es así? Así es y como todos ustedes saben, nosotros tenemos una estrecha relación con el deporte y especialmente con el automovilismo, ¿no? Creo que la vinculación entre Speed Agro y el turismo es notable. Ingeniero, a ustedes le toca representar a Speed Agro en Malacate, desde Paraná, cubriendo gran parte de la provincia. Sí, exacto. Estamos en Paraná, en La Paz y en Victoria, o sea, todo lo que es recostado sobre la costa del río Paraná. Seguramente cuando vas a ofrecer el producto de Speed Agro es una relación directa con el automovilismo, con el turismo carretera, con el rally internacional, con el Dakar en su momento. Speed Agro tiene esa presencia permanente. Y sí, el productor argentino está muy ligado a los fierros, ¿no? A los autos. Así que siempre está ahí metido en el medio. Y aparte es conversación permanente. Y que la palabra innovación, excelencia, no sea solamente una frase de marketing, sino verla representada en cada campaña agrícola, me imagino es una satisfacción representar estos productos. Sí, obviamente que sí, sobre todo con productos de alta calidad, como en el caso de Speed Agro. Nos decía Víctor que estamos avanzando con esa visita de empresarios de Estados Unidos y de Canadá, muy pronto esto va a ser una realidad.
Sí, sí, estamos avanzando muy rápidamente con el acceso de Espidagro a Estados Unidos y Canadá. La semana que viene estamos yendo a Brasil, con lo cual también estamos abriendo mercado en Brasil. Nos estamos consolidando en Ecuador, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia. Así que la verdad que desde Sauce Viejo para el mundo. Y esta jornada la estamos compartiendo con muchos amigos, porque hablar del turismo de carretera es hablar de una pasión, Joel. Y es la pasión que ellos tienen por la agricultura. Sí, la verdad que sí. Hoy la pasión Espidagro se expresa en diferentes escenarios, ¿no? En las pistas de carrera y a la hora de encontrar soluciones en las aplicaciones de los fitosanitarios para el campo argentino. Así que es muy bueno eso. Y qué bueno que a ustedes les toca representar en Villa Minetti, ¿verdad? Al norte de Santa Fe. La verdad que orgulloso de poder participar de esto, felicitar a Espidagro por la fomentación de deporte, por el automovilismo, pasión de multitudes y bueno, todo va ligado, o sea que el TC, el automovilismo en general está ligado al campo. Y la agricultura va siempre a fondo, con la innovación, con la tecnología y Espidagro con los coadyuvantes, con todos los productos que a ustedes les toca representar allá en la zona de Villa Minetti, está siendo muy bien valorado por todos los productores. Sí, yo quiero felicitar a Espidagro. Primero por la innovación, por la tecnología y tener la suerte de poder ser usuario de los productos de ellos. Y sobre todas las cosas, quiero hacer hincapié en algo que es una empresa argentina, una empresa de nuestra provincia y una empresa de nuestra localidad. Así que dobles felicitaciones para la empresa, sobre todo para Espidagro, que aparte de ser clientes, somos amigos hace un montón de tiempo. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. Desarrollamos la línea de coadyuvantes de mayor performance del sector agropecuario, combinando tecnología, innovación, compromiso y excelencia. Trabajamos por una agricultura más productiva y sustentable. Spidagro, te llevamos donde la agricultura estará mañana. Sursmitten presenta sus nuevas líneas inspiradas en vos. Elegancia, creatividad, vanguardia. Sursmitten, todo cierra. Exhibición y ventas en el Corralón de la Agrícola Regional. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo es la empresa líder en la fabricación de calderas, tanques y equipos petroleros. Jerárquicos, más de 20 años brindando servicios de salud. Laboratorios La Fedar, desde el Parque Industrial de Paraná, 20 años al servicio de la salud y la vida. Y llegar aquí a Rafaela es poner en valor una vez más la fortaleza que mucho se trabaja aquí para esto de jerarquizar las entidades intermedias. En este caso, la Cámara de Comercio Exterior, todos debatiendo para buscar soluciones a situaciones que realmente preocupan al sector exportador. Claro que sí. Innovación y tecnología son los aspectos que aquí estuvieron presentes, los dos ejes centrales para poder ser más competitivos, cuáles son las problemáticas, cuáles son los desafíos por delante y lo que vos decías, las cámaras como mediadores entre las empresas para poder juntar los requerimientos, hacer vínculos con el comercio internacional. Y esto es importante que Rafaela sea sede cada dos años de este congreso. No, porque ha sido súper, súper importante, ¿no? Exacto, y también compartir las experiencias de cámaras de comercio exterior de otros países que forman parte también del desafío de crecer y exportar. Generar los dólares necesarios que nuestro país necesita y estas economías regionales y estas empresas tratar de sobrellevar la realidad interna que realmente cada vez es más difícil. Lo cierto es que, como pasa en cada edición, nos ha quedado material pendiente, así que para la próxima semana tenemos mucho más de los testimonios que aquí se debatieron, los temas que se llevaron adelante y que, por supuesto, los vamos a compartir con todos ustedes. Ana, y antes de despedirnos, el agradecimiento correspondiente a Chabela, que semana a semana te acompaña de la mejor manera. Claro que sí, con los looks más lindos que vos podés encontrar en la capital entrerriana, en calle Uruguay número 5. Mirá qué lindo este look.
súper moderno, ya con este frío, que llegó todo lo nuevo a la temporada otoño-invierno, así que puedes ir a buscar el tuyo. Nos vamos, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.